Hola amigos de YouTube, les vamos a presentar un video de cómo instalar Windows XP. Somos estudiantes de la Unidad Educativa Mariano Suárez Ventimiglia. A continuación, el video. Bueno, aquí está cargando un programa para poder iniciar la instalación de Windows XP. Bueno, aquí en el programa de instalación de Windows XP Professional nos saldrán tres opciones. La primera es para instalar Windows XP, que hay que presionar Enter. La segunda es para la consola de recuperación, que hay que presionar la R. Y la otra es para salir del programa de la instalación de Windows XP. Presionaremos Enter. Ya, aquí nos saldrá todo el contrato de licencia para el usuario, y para esto para aceptar este contrato hay que apretar F8. Bueno, aquí en esta ventana podemos visualizar lo que es la división de discos o la partición. Como podemos observar, en este caso no tenemos ni una partición, entonces tendremos que crearla. Para eso aplastaremos la tecla C y la aplastamos Enter. Como podemos ver, ya se nos creó la unidad C, es en donde podemos guardar, donde se va a instalar Windows XP. En otros casos hay unidades de almacenamiento D, que es especialmente para guardar fotos, archivos, instaladores, datos normalmente de un usuario. Por el momento solo tenemos la unidad C, en donde vamos a instalar Windows XP. Y también podemos aquí eliminar particiones, si es que el caso es que quiere un formateo limpio de las dos unidades. Entonces, vamos a elegir la unidad C, en donde vamos a instalar Windows XP, y le damos Enter. Aquí escogeremos la primera opción, formatear la partición utilizando el sistema de archivos NTFS rápido. Aquí está el programa de instalación de Windows XP, está dando formato a la partición del disco. Esto esperamos un momento. En esta ventana podemos visualizar la copia de los archivos del CD al disco duro. Podemos observar en instalación, en la copia de archivos, ya va en 93%. Es cuestión de unos minutos para terminar la copia. Ahora podemos mirar si el equipo se iniciará en poco.
ven, ahora está iniciando Windows XP. Ahora se están instalando. Ahora damos clic en siguiente. Escribimos el nombre del usuario. Ahora aquí escribimos la clave del producto. Siguiente. Ponemos el nombre del equipo. Damos clic en siguiente. Ahora ajustamos la zona horaria de acuerdo a nuestro país. Cogemos la opción Bogotá Lima Quito. Ya podemos clic en siguiente. A continuación Windows está iniciando. Presionamos en aceptar. Luego presionamos en aceptar para que Windows configure la pantalla. Automáticamente Windows está iniciando y la pantalla está automáticamente configurada. A continuación estamos iniciando nuestra primera sesión en Windows XP. Luego damos clic en siguiente. Escogemos la opción no en este momento. Para las actualizaciones automáticas, clic en siguiente. Luego, la comprobación de su conexión a internet se está comprobando. Elegimos no, este equipo se conectará directamente a internet. No, quizás en otro momento. Damos clic en siguiente. Aquí escribimos el nombre de usuario. A continuación nos da la bienvenida a Windows XP. Damos clic en siguiente. Y finalizar. A continuación estamos iniciando nuestra primera sesión en Windows XP. Como pueden ver, Windows XP está funcionando totalmente. Aquí tenemos mi PC, disco local C, la partición que hicimos, aquí está Windows, archivos de programas, documentos. Esto ha sido todo por hoy. Eso es todo, gracias.